Bien, muy buenos días para todos. Buenos días a todos los que están conectados directo con nosotros y a través de otras plataformas de streaming. Le damos los buenos días, le damos la bienvenida. Uh, en nombre de nuestras empresas, el grupo corporativo Quantic, de Isbel y de HeyNow, y en nombre de Microsoft y de Newbies, VisaNet, queremos darle una cordial bienvenida a todos a este webinar: La inteligencia artificial al alcance del sector financiero en Latinoamérica. Me da a mí un enorme placer presentarles al equipo que va a estar compartiendo con ustedes. Quisiera iniciar por Lorena Ceballos. Lorena Ceballos es especialista de Microsoft Azure con experiencia en desarrollo de software e implementación de soluciones nativas y miembro del Microsoft SWAT Team. Es el equipo que busca promover estrategias técnicas para partners y clientes de Latinoamérica. Bueno, seguimos con Rodrigo Ceetrángulo también de nuestra casa, Product Manager de HeyNow con más de 20 años de experiencia en la industria del software. Dentro de Quantic, Rodrigo ha participado en desarrollo, gestión y despliegue de diversos proyectos de comunicaciones en varios países de Latinoamérica. Y está con HeyNow desde el inicio y participa en todos los aspectos del producto, así que será muy buena su intervención, esperamos aprovecharla al máximo. Me gustaría también um, presentarle el invitado especial, nuestra Dafne Indacochea. Uh, Dafne es gestora de autogestión de canales y experiencia de clientes en la compañía peruana de medios de pago, Newbis, Visanet, quien nos va a contar su caso destacado. Y bueno, un servidor que va a estar también con ustedes en todo el trayecto. Bueno, también nos acompañan el señor Fabricio González, CEO de la empresa hey bots Alejandro Sansón, gerente regional de ventas de Heinau y el señor Juan Jordán Hernández, que es el Territory Channel Manager de Microsoft Azure en el segmento SMB. De parte de todos nosotros les tendremos una cordial bienvenida. Esperamos que disfruten mucho de este evento. En la mañana de hoy estaremos conversando sobre los siguientes módulos. ¿Qué áreas y procesos presentan más retos para adoptar tecnología y automatizaciones en el sector financiero latinoamericano? Luego vamos a tener la intervención de Microsoft, donde podremos conocer mejor cómo nos apoya Microsoft, Azure y sus aplicaciones de inteligencia artificial. Seguido a eso, vamos a ver una presentación de dos funcionalidades de inteligencia artificial: el ImageBot y el MailBot, soluciones que están al alcance de tu empresa. Y finalmente, como le hemos prometido, Newbies de Visa compartirá con todos nosotros su caso destacado. ¿Cómo fue implementar automatizaciones en su proyecto y qué resultados están obteniendo? Bueno, les invitamos a todos a que vayan escribiendo sus preguntas por el chat y alguien de nuestro equipo las irá respondiendo. También los invitamos a quedarte hasta el final del evento para saber sobre una consideración especial que tenemos para todos ustedes. Bueno, inicialmente, brevemente un poco sobre mí. Mi nombre es Emanuel, yo soy ingeniero en sistema de profesión, pero tengo más de 20 años de experiencia como asesor comercial de soluciones tecnológicas y actualmente desde INAO tengo la responsabilidad de la comercialización de nuestra solución en República Dominicana, Puerto Rico, Caribe y Centroamérica. Bueno, yo tendré la oportunidad de compartir con ustedes el primer módulo. Empecemos hablando sobre los retos que enfrenta el sector financiero al adoptar procesos automatizados y el uso de la inteligencia artificial. Ya sea que se hable del sector bancario, de cooperativas, de asociaciones de ahorros y préstamos, de puestos de bolsa de cualquier otro sector, todos están enfrentando dificultades para optimizar la experiencia de sus clientes. Están presentando dificultades para impulsar un mayor retorno de inversión en marketing, lograr una mayor rentabilidad, lograr la fidelización de los clientes y finalmente, también mejorar la eficiencia de los procesos y de los empleados. Bueno, debido a esos problemas, todos los sectores, incluyendo el sector financiero, están en búsqueda constante de soluciones tecnológicas orientadas a esto, a optimizar la experiencia del cliente. Bueno, la banca siempre ha sido un sector que, se ha, que ha sacado mucho provecho de las innovaciones tecnológicas, eso eh, sin dudarlo. Eh, pero para eso es necesario enfrentar dificultades de cómo decidir, por ejemplo, cuáles procesos deben ser automatizados, cuáles funcionalidades de la inteligencia artificial deben de aplicar y cómo sacar un mayor provecho a la tecnología para lograr oportunidades de mejora, para alcanzar las oportunidades como la optimización de la experiencia del cliente, lograr un mayor retorno de inversión y la captación de nuevos clientes y la fidelización de los existentes. Bueno, citando de las palabras del gerente general del Banco Nacional de Costa Rica, el señor Bernardo Alfaro, él mencionó que la era digital y los desarrollos basados en inteligencia artificial obligan a las entidades a atarse a estas nuevas circunstancias o de lo contrario, posiblemente desaparecer en el mediano plazo. Bueno, con el uso de bots inteligentes, como los chatbots, como los mailbots, como los imagebots, como los voicebots, entre otros, es posible optimizar la experiencia de los clientes. Para el beneficio de toda la audiencia, ¿qué es un bot? Bueno, dicho de manera resumida, los bots son programas computarizados que efectúan automáticamente tareas repetitivas, capaces de recibir, interpretar y responder mensajes de usuarios por texto, voz o video. Además, como ustedes van a ver, al utilizar inteligencia artificial, el bot puede simular una interacción humana. Permitiendo a sus clientes tener acceso a la información de los productos y servicios de su empresa, ya sea a través de información predefinida o de información que resida en sus sistemas para hacer una integración y extraer esa data y presentarla al cliente, pero nunca perdiendo el toque humano, ya que si fuera necesario, se logra conectar al cliente con un representante de servicio para tener una atención mucho más personalizada. Ahora, note esto. ¿Sabía usted? que según un estudio hecho por Business Insider, 1.4 billones de negocios están utilizando bots para lograr la experiencia óptima de sus clientes. De hecho, el mismo estudio menciona que un 63% de las personas preferimos interactuar con un bot en vez de con un representante humano. Y según Juniper Research, en el 2022 los bancos podrán automatizar hasta el 90% de las interacciones que tienen con sus clientes. Bueno, producto de todo esto, el sector bancario, según se pronostica, será el que más invertirá en inteligencia artificial, representando el 20% de casi los 50 millones de dólares que se van a invertir a nivel mundial, según informa la firma IDC. Bueno, la razón de todo esto es la, la capacidad excepcional de interacción que se puede lograr con un bot dando una atención instantánea y personalizada desde cualquier lugar y en cualquier momento. Bueno, para lograr el desarrollo y la implementación de soluciones de bots en el sector financiero, debemos considerar los retos y los beneficios de utilizarlo. Hablemos sobre alguno de estos retos. Por ejemplo, la expectativa de los clientes. Nosotros como clientes, cada vez más, estamos demandando más de los bancos y del sector financiero un servicio al cliente más personalizado y mucho más consistente en especial cuando se trata de situaciones relacionadas con el dinero. Sin embargo, resulta muy difícil cumplir con las expectativas de los clientes si sin el uso correcto de la tecnología y dependiendo solamente de una asistencia manual con estos clientes. Esto no solamente genera clientes insatisfechos, también genera pérdida de clientes existentes y la captación de nuevos clientes, pero también genera una muy mala imagen de la institución. Eso es uno de los retos. Otro reto cuál es? Bueno, la transformación digital y cómo es cómo utilizarla al máximo para extraer valor de los datos. La transformación digital es un proceso que inicia con la inversión en tecnología disruptiva, estamos de acuerdo, pero es aún más importante llevar a cambio ese cambio tecnológico de puertas adentro, que sea un cambio organizacional. Y esto lo dijo la señora Margarita Delgado, subdirectora del Banco de España. A pesar de que los bancos conocen muy bien desde hace mucho tiempo el potencial de las soluciones automatizadas y de autogestión, se observa como a raíz de la pandemia las entidades bancarias han acelerado ese proceso de adopción y lo seguiremos viendo. ¿Qué otros retos se enfrentan? Bueno, mejorar la reputación frente a la sociedad. La relación con el cliente es clave en cualquier modelo de negocio, presente o futuro, y eso incluye la banca. La sociedad ha cambiado en cuanto al nivel de exigencia al sector financiero, dijo la señora Margarita Delgado. La banca debe de cambiar para responder a la nueva realidad social y normativa. ¿Y qué decir de los altos costos operativos? Bueno, sabemos que la banca tradicional y las instituciones financieras usualmente se concentran en invertir más en tareas operativas y dejan de lado o postergan la transformación digital. Bueno, el costo total de operación también de un centro de contacto con infraestructura, con soluciones, con mobiliarios, con un amplio personal para atender a la demanda de los, de los clientes también es otro reto y otro costo operativo. Sin dejar de mencionar eh, la competencia ahora que existe también con las empresas de fintech, que ya la banca tradicional y el sector financiero también se enfrentan ahora a esta, a esta competencia, a empresas fintech que sí están adoptando soluciones de automatización utilizando bots. Bueno, en este webinar le presentaremos cómo van a cómo ustedes podrán utilizar la inteligencia artificial para ofrecer una óptima experiencia a sus clientes. Cómo puede resultar difícil asistir a personas con poco o ningún conocimiento de los productos financieros. Se van a se van a auxiliar de, de funcionalidades de inteligencia artificial, pero también al que por su experiencia demanda un nivel mayor de detalles. Tenemos los clientes que son ya especialistas que ya conocen mucho detalle del, del, de su solución y del producto y que demanda un mayor nivel de información. Por ejemplo, puede ser que una persona pudiera interesarse en invertir en un fondo de inversión, pero quisiera tener más detalles sobre quizás el monto mínimo de inversión o el retorno esperado o los impuestos o el periodo de vencimiento, cualquier otro detalle que le ayude a tomar una decisión en el momento. Bueno, las posibilidades de errores humanos manejando esta información son altas. Sin embargo, utilizando un bot, es extremadamente rápido y extremadamente preciso en, en la búsqueda, extracción y trato de esta información. Y qué tal también en este webinar van a ver cómo van a poder brindar un mejor soporte a sus clientes. Como dijimos al inicio, la asistencia al cliente en banca y finanzas es muy importante. Es neurálgico. Los clientes demandan una atención instantánea para sus necesidades y para eso van a ver que se puede utilizar los bots en sus empresas también van a recomendar sus productos y servicios y conocer mejor a sus clientes. Cada cliente tiene sus preferencias, tiene sus requerimientos. Los bots con inteligencia artificial tienen la habilidad para recopilar esa información basadas en conversaciones anteriores, utilizar en la conversación existente y recomendar los productos y servicios que encajan con su necesidad, entre otras muchas cosas. Bueno, para empezar a ver estas soluciones, las soluciones a estos retos, por favor, démosle toda nuestra atención. A Lorena Ceballos, la primera persona que va a presentarnos nuestra, a estas soluciones. Lorena Ceballos es ingeniera especialista y miembro del SWAP team de Microsoft, quien nos hablará sobre la plataforma de Microsoft Azure, los servicios de inteligencia artificial asociados y cómo utilizar la inteligencia artificial en su empresa. Adelante, Lorena, tienes toda nuestra atención. Muchas gracias, Manuel. Bueno, muy buenos días para todos. Comenzamos hablando un poquito sobre los servicios de inteligencia artificial de la plataforma de Microsoft, ¿sí? Nos estábamos conversando un poco, estábamos validando un poco respecto a cuáles son los servicios de inteligencia artificial y cómo nosotros vamos a poder interactuar con la plataforma, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros aquí? Tenemos capacidades dentro de todos los servicios de Microsoft y podemos pensar un poco en qué es la inteligencia artificial, como el, como Manuel nos estaba conversando. En pocas palabras, es la posibilidad de nosotros tener una interacción con las personas que queremos eh, tener un poco más cerca a nosotros y agregar a nuestro software la capacidad y los comportamientos de las personas y ¿sí? de las capacidades humanas. Nosotros aquí vamos a tener presente, vamos a tener en cuenta. Que desde Microsoft tenemos una gran plataforma en donde estamos no solamente eh, prestando servicios de inteligencia artificial, sino todo un ecosistema en el cual vamos a tener control completo del de almacenamiento, el procesamiento y también tener claro cómo nosotros podemos apoyarlos en temas de infraestructura, contando claramente con servicios muy robustos, servicios que ya, te, ya tienen una gran trayectoria dentro de la plataforma. Sí. Vamos a hablar un poquito de cómo nosotros estamos eh, creando y cómo nosotros tenemos una plataforma completa de inteligencia artificial. Y para eso vamos a ver un poco de que Microsoft actualmente cuenta con servicios eh, de propósito general para los recursos de inteligencia artificial y servicios de enfoque un poco más eh, profundo, ¿sí? Dentro de estos recursos nosotros qué vamos a tener un propósito específico en donde vamos a poder eh, llevar capacidades como visión, capacidades de reconocimiento dentro de toda la plataforma, dentro de todos los servicios. ¿sí? Cuando estemos pensando en cómo nosotros vamos a interactuar con, la, con los recursos, vamos a tener, permítanme un momento, por favor, vamos a tener presente que dentro de los recursos de, de, la, de la plataforma tenemos... Servicios especializados para generar agentes y para crear agentes. Y es allí donde nosotros nos vamos a apoyar de las empresas como Hey Now para nosotros poder generar y poder agregar estas características y estas capacidades de, de los bots, de poder generar un poder de visión, agregar un speech o un lenguaje a estos agentes, a estos bots. También nosotros vamos a tener recursos de minería de conocimiento. ¿Y qué es esto? Nosotros poder capturar información de los documentos, de todas las facturas que podamos generar dentro de nuestra organización y darle un plus adicional a nuestro negocio, poder obtener información y poder analizarla directamente desde estos datos que son no estructurados. Dentro de la plataforma de Azure tenemos varios servicios. Tenemos capacidades, permítanme. Aquí tenemos capacidades para poder detectar y poder generar una extracción de frases completas, palabras completas dentro de los dentro de los documentos, generar toda una automatización y un proceso eh, personalizado para la detección de información que puede ser importante dentro de un documento, si se firmó o no se firmó un documento, de pronto algún tipo de factura o contrato que se deba analizar. Dentro de esos skills, de esas habilidades cognitivas, podemos agregar que dependiendo del tipo de trabajo que queramos hacer, vamos a contar con el apoyo de Microsoft para este proceso. Uno de esos servicios que es actualmente muy usado es el Azure Form Recognizer. Básicamente, este servicio nos permite a nosotros extraer la información que se encuentra en documentos. Eh, podemos escanear esos documentos, pueden ser imágenes o formatos PDF, realmente no importa el, el formato. Pero lo que hace. Que la plataforma y este servicio sea importante es la capacidad que tiene de integración con otros otros sistemas u otros recursos como cuál es la capacidad que nosotros vamos a tener. De poder eh, extraer la información, poder almacenar esos documentos y a partir de allí crear toda una arquitectura. Este es el apoyo que nosotros le estamos dando a, a nuestros partners y generalmente es el recurso, es uno de los servicios que van a usar para poder generar un ecosistema completo de inteligencia artificial. ¿Cómo nosotros podríamos hacerlo? Pueden ser muchísimos tipos de documentos. Realmente eh, el límite lo, lo podemos poner nosotros mismos. Tenemos facturas, podemos generar a partir de aplicaciones de formularios, bastante útil para el tema financiero. Temas de impuestos, por ejemplo, eh, automatización completa de los formularios es una de las opciones muy viables que nosotros vamos a tener actualmente. Formularios para bancos, etcétera. Y toda esa información nosotros vamos a poder capturarla, almacenarla, procesarla y generar toda esa arquitectura directamente desde la plataforma de Azure. Cuando nosotros estemos pensando con los servicios de bots, que era lo que nos estaba comentando Emanuel eh, ahora, ¿qué tenemos? Actualmente el panorama es bastante extenso, bastante amplio en cuanto a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con un bot y cuáles son esas características? Sabemos que la necesidad de poder comunicarnos eh, está transformando la manera en que las empresas están invirtiendo y están buscando una conexión con los usuarios. Entonces, entre esas, ¿cuáles tenemos? Como nos comentaba ahora poder compartir información básica al responder algunas preguntas que pueden ser generales para algún cierto producto. Y esta tendencia de comunicación dentro de la plataforma de Microsoft ha tenido ciertas estadísticas, más de 30 millones de mensajes al día, ¿sí? Más de 30. Eh, 30,000 bots que se han creado a partir de los recursos cognitivos de, de servicios de Azure, ¿sí? Que nosotros le vamos a ir agregando capacidades y características. Más adelante les voy a comentar eh, cuáles serían de pronto esas opciones que se tienen para poder generar todo un ecosistema, todo un bot eh, capaz de resolver las, la, los problemas actuales. Dentro de la plataforma, nosotros tenemos que hay más de mil compañías que están usando estos servicios, que están usando la capacidad que le está dando Microsoft, tanto de procesamiento, tanto de almacenamiento, como de, de los servicios de inteligencia artificial. Entonces, si nosotros acá estamos pensando en por qué crear un bot, en por qué nosotros confiar en las características que ya les he mencionado, pues nosotros aquí vamos a tener que... Es un servicio rápido, una creación rápida, una creación en donde nosotros vamos a poder incluso eh, empezar a partir de plantillas, hablando estrictamente de Microsoft, y podemos contar con partners, con empresas que ya cuentan con una gran trayectoria en la creación de bots, en la creación de este tipo de ecosistemas, para que nuestras aplicaciones, nuestras páginas web y todos los canales de comunicación que tenemos y queremos transformar para nuestros clientes sean cada vez más visibles, sean mucho más adaptables a esas necesidades. Dentro de los recursos que tenemos de conversación y de inteligencia artificial. Vamos a contar con que, como tal, el servicio conversacional que tenemos en Azure es totalmente un servicio de, de software, es un software como servicio. ¿Qué tenemos aquí? Que podemos conectarnos a los agentes virtuales que podamos. Tanto en Cortana como en Teams y generar todo un canal de comunicación. Nosotros tenemos también eh, la necesidad de generar soluciones que puedan acelerar el crecimiento de las empresas, y es por eso que nosotros estamos agregando constantemente más capacidades, tanto en los asistentes que ya están construidos y que están predefinidos, como aquellos en los que apenas se están generando un proceso de construcción y de, y de adaptación. Sí, Contamos con servicios que ya están preentrenados y estos servicios son los que se utilizan para que eh, los servicios que de pronto van o los recursos que van a ver un poco más adelante tengan eh, un, digamos, un inicio de, de poder comunicarse. Servicios como cuáles? El poder de la visión de poder generar que una máquina, que un software tenga la capacidad de interpretar el mundo que le rodea a través de cámaras o a través de fotos, videos que nosotros estemos eh, tomando en su momento. La capacidad del speech de nosotros poder comunicarnos a través de una, de, un, de una voz, sí, de voz. El lenguaje, interpretación del lenguaje. No solamente va a hacer uso y no vamos a hacer uso de los recursos en texto, sí sino también generar la posibilidad de proteger y la, y la transformación en cuanto a eh, traducción sí que no importe el lenguaje ni no importe el idioma en el que nosotros nos estemos comunicando que la máquina tenga la capacidad de poder respondernos de poder entendernos como tal servicios de búsqueda avanzada y entre muchos otros poderes que le vamos a o capacidades que le vamos a agregar a esos modelos de inteligencia artificial para poder generar una toma de decisiones sí tenemos recursos dentro de la plataforma y tenemos servicios donde nosotros podemos generar nuestros propios bots y es allí donde se suma toda la experiencia que tiene heinóbl y que tiene todo este tipo de, de empresas en donde están tomando todas las capacidades eh, a través del uso de los bots no importa el modelo en el que se quiera mostrar, ¿sí? no importa si vamos a trabajar con servicios a través de dispositivos móviles, de pronto recursos que sean es netamente web, independiente del modelo e incluso independiente del canal, la idea es que nosotros tengamos un servicio centralizado en donde vamos a generar ciertas capacidades, vamos a agregar ciertas capacidades. poder generar y poder unir todas esas bases de datos, toda esa información que tiene una organización y que pueda ser más cercana al cliente. Esa es realmente la idea de nosotros, cómo apoyamos desde Microsoft y desde Azure los recursos y los desarrollos de dentro de los bots. Y generalmente, cuando estamos hablando de un poder de visión, algo muy específico, es importante tener una buena capacidad de cómputo una buena capacidad para nosotros poder interpretar píxel a píxel qué es el objeto que se está teniendo en cuenta, no solamente con imágenes, también con el tipo de documentos. Entonces allí, por ejemplo, para esta este ejemplo que, que les muestro ahora, nosotros a través de los servicios de cómputo tenemos más de 10.000 objetos que se pueden identificar. Entre ellos podemos tener en cuenta los caracteres, como el tema de, del idioma también, y poder capturar la información. En esta primera imagen, en esta primera opción, lo que les estoy mostrando es esa capacidad de poder identificar tanto el objeto que nosotros queremos como el tipo de objeto que es, en la ubicación que está. Nosotros podemos tener aquí que el bus está, eh, se está reconociendo eh, dentro de la imagen cuál es su ubicación, pero pongamos en contexto una factura. Una factura debe tener alguna firma, de pronto puede, un contrato puede tener necesitar algunas firmas. Nosotros podríamos identificar dentro de ese documento en dónde se encuentra esa firma y a partir de allí pues generar ciertas conclusiones, generar un correo electrónico a la persona diciéndole que hace falta ciertas firmas, de pronto eh, el uso de canales como el chat eh, o los bots para poder de pronto eh, simplificar procesos que por sí ya son bastante tediosos para los clientes. Entonces, mientras nosotros estemos pensando en cómo simplificar los procesos y cómo hacer que la comunicación sea efectiva y que sea lo más sencilla posible, eh, realmente estamos generando valor eh, de todas las soluciones que estamos creando. Y finalmente, cuando nosotros estamos eh, haciendo uso de estos sistemas, lo que estamos haciendo es poder identificar realmente cómo se sienten las personas no solamente con poder eh, visual sí sino también desde la, el análisis que podemos hacer de nuestras redes sociales de todos los canales de comunicación que tenemos para identificar si nuestros clientes se sienten bien haciendo uso de estos servicios y si debemos mejorar realmente esa es la idea central de nosotros desde microsoft cómo podemos apoyarlos y cómo nosotros desde la capacidad y la gran arquitectura que se tiene Podemos facilitar el desarrollo de estas tecnologías y de este software. De mi parte, esa sería la intervención. Muchas gracias, Emma. Le doy paso al compañero para que continúe. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias no. por compartir con nosotros eso como muy interesante, tu intervención. Cómo el sector financiero puede innovar con utilizando inteligencia artificial de la mano de Microsoft y de Heina. Muchas gracias, de verdad, Lorena. Vamos a prestar ahora nuestra atención a. Rodrigo Central es nuestro arquitecto de solución y product manager de Heynow. Rodrigo nos estará mostrando casos de uso sobre el ImageBot y sobre el MailBot. Adelante, Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos de cómo en Heynow Bots aplicamos las tecnologías que nos comentó Lorena recién para resolver problemas reales. Vamos a hablar de dos de los tipos de bot con los que cuenta Heinau, como decía Emanuel al principio, el ImageBot y el MailBot. Y de cada uno veremos cómo se pueden aplicar. Um, el ImageBot, a modo de definición, es la aplicación de tecnologías de Visual Recognition para básicamente tres eh, grandes funcionalidades. Reconocer tipos o clasificaciones de imágenes. Extraer texto sobre imágenes, lo que se conoce como OCR, Optical Character Recognition, algo que si bien es bastante utilizado y conocido, hemos logrado algunas cosas interesantes que vamos a ver a continuación con algún ejemplo. Y el otro aspecto que también es relevante es la identificación de ciertos objetos sobre una imagen dada, por ejemplo, detectar objetos prohibidos en una publicación o el logo de una marca o casos similares que también nos mostraba Lorena hace un momento. Ahora bien, ¿cómo se integran este tipo de bots? puede ser tanto como parte de un proyecto de chatbot o automatismo implementado end to end desde HeyNow o bien puede ser parte de un flujo externo, es decir, que el cliente puede utilizar al Imagebot y en general cualquier bot de HeyNow desde su propio flujo de trabajo o caso de uso sin importar el canal por el cual se ejecute. Esto último quedará más claro con algunos de los ejemplos que veremos a continuación. Entonces, ¿cómo funciona un Imagebot a grandes rasgos? Como decíamos, reconoce ciertos patrones sobre imágenes o videos. Acá es importante aclarar que el videobot, que es otro de los tipos de bots que tenemos disponible en Heinao, puede verse como un caso particular del image bot, ya que en definitiva un video es un conjunto de fotogramas y por tanto se terminan aplicando las mismas técnicas. ¿sí? En definitiva, lo que hacemos es crear modelos cognitivos en base a bancos de imágenes. Esos modelos se entrenan para reconocer el tipo de imagen que se necesita y luego son utilizados por el motor de Heinao como parte de un flujo. En ese flujo es donde se aplica la capa de negocio a medida que necesita el cliente para su caso particular. Esta es una de las grandes ventajas de utilizar una herramienta de automatismos como HeyNow, en donde se pueden implementar muchas de esas reglas u oficiar de orquestador con otros sistemas externos. Y por último, ¿cuál es el resultado que devuelve? Bueno, eh, un modelo de inteligencia artificial, en definitiva, es un modelo matemático y, por tanto, se basa en probabilidades. ¿Sí? Estas probabilidades o porcentajes de confianza sobre cierto resultado son la base para luego aplicar esa capa de negocio que mencionábamos y tomar decisiones en consecuencia. Entonces vamos a ver ahora tres casos bien diferentes entre sí, pero todos casos de ImageBot. Primero el procesador de cheques para una institución bancaria. La idea es que el ImageBot reciba la imagen de un cheque que se debe procesar. Esta imagen puede venir de la aplicación móvil bancaria. De la buzonera, de un sistema de escritorio de una sucursal, aquí nuevamente la importancia y el concepto del bot como servicio independiente del canal. Una vez recibida la imagen, se la envía al modelo de visual recognition, previamente entrenado con decenas de imágenes de cheques, y se retorna primero si efectivamente se trata de un cheque válido o no, y si lo es, se aplica tecnología de OCR para extraer información relevante. Esta información es el monto, la fecha, el número de cuenta, el remitente, la banda magnética, que a su vez tiene diferentes informaciones, etc. Algo interesante que mencionábamos recién es que no se trata de un OCR estándar, sino que incluye algunas funcionalidades avanzadas, como por ejemplo la capacidad de leer texto en cursiva, ¿sí? básicamente para contrastar el monto ingresado en números con el monto ingresado en letras y verificar que se trata del mismo monto. ¿sí? Otro caso un poco más simple es el del Banco de Previsión Social, que es el Banco de la Seguridad Social aquí en Uruguay. Este sí es un caso un poco más clásico de ImageBot como parte de un flujo de chatbot, en este caso sobre WhatsApp. Lo que hicimos fue un modelo para reconocer la cédula uruguaya, tanto en su formato antiguo como en el actual. El chatbot solicita fotos de la cédula tanto de frente como de reverso, extrae ciertos datos, valida que sea una cédula vigente, y, que, y, y con esos datos se consulta eh, un servicio provisto por el banco que retorna si la cédula, es decir, ese ciudadano, está habilitado para cambiar su prestador de salud, esto en el marco, digamos, de la legislación eh, vigente aquí en Uruguay. Este es un servicio, eh, digamos, es un ejemplo de un trámite muy concreto que por otros medios implicaría miles de consultas por medios tradicionales y que necesitaría de operadores humanos para dar respuesta. Con Heinao se logró automatizar el 100% de este proceso. Y por último, un caso un poco más complejo. Se trata de una cadena de farmacias que tiene un problema importante de fraude con las recetas médicas. Cuando una persona compra un medicamento y presenta receta, se le aplica un descuento en el momento de la compra. Pero el laboratorio retorna ese dinero a la farmacia a mes vencido y luego de haber revisado todas las imágenes de las recetas médicas. Es en ese punto donde se detecta que muchas de esas recetas o esas imágenes no son recetas reales y, por tanto, el laboratorio no le paga a la farmacia y esta pierde dinero. Lo que hicimos fue un modelo de reconocimiento de recetas implementado en fases: primero diferenciando una hoja en blanco o con líneas básicas, para luego ir complejizando el modelo y detectando recetas cada vez con mayor precisión. Lo interesante del caso es que quien consume el ImageBot es el sistema informático del escáner de las recetas que se encuentra en el mostrador de la farmacia. El ImageBot retorna el porcentaje de acierto y luego el sistema del escáner despliega una alerta en pantalla de que se trata de un fraude eventualmente. Este es un caso extremo de bot como servicio, ya que toda la lógica se encuentra al lado del cliente. Bien, ahora vamos a ver... O vamos a comentar otro tipo de bots que implementamos en Hainau, que es el MailBot. Aquí se trata de modelos de, ent de entendimiento de lenguaje natural en LP, pero muy avanzados, ya que el input no es una frase breve que llega desde una red social o un chatbot, sino que es un mail y por tanto el usuario puede escribir muchas consultas sobre distintos problemas y en general es generar texto bastante extenso. ¿sí? Nuevamente, gracias al motor de Heinaw es posible aplicar reglas de negocio en base a los resultados del análisis de los mails que retorna el modelo NLP creado a medida. Básicamente se definen las intenciones a reconocer y se entrenan con decenas o cientos de mails reales ya clasificados previamente dentro de cada intención. Cuanto mayor la muestra de correos para cada intención, mayor el porcentaje de acierto del modelo. Cuando se recibe el cuerpo del mail, se retornan porcentajes obtenidos para cada intención del modelo para luego decidir el siguiente paso del flujo. Vamos a un caso real, para un banco. Nuevamente un proyecto incremental, comenzamos con 15 intenciones, luego 50 y la expectativa es llegar a unas 250 intenciones, un proyecto de inteligencia artificial realmente importante, donde utilizamos Microsoft Lewis, entre otras tecnologías, el, el procesador de lenguaje natural de Microsoft. ¿sí? Aquí el banco cuenta con un sistema de tipo RPA que actúa sobre la interfaz del sistema de correo que fue programado para obtener el body, el cuerpo de los correos y consumir un servicio en la nube que es el punto de entrada del mailbot. Una vez recibido el mail y enviado al modelo NLP, la respuesta a retornar al RPA depende del porcentaje de acierto. Si no supera... Cierto umbral definido como parámetro con el cual se puede jugar para ser más o menos exigente con los resultados, se envía el resultado indicado y se envía un resultado indicando que ese mail debe ser respondido por un, este, por un usuario, por una persona, ¿sí? Eh, si no supera eh, el usuario defini definido como parámetro. Eh, en cambio, si la confianza supera ese umbral, se responde con la respuesta precargada en Heinado, que corresponde a la intención detectada y el RPA puede responder al usuario de forma totalmente automática. Los resultados del mailbot, una vez entrenado suficientemente el modelo, están entre unos 70 y 80% de respuestas automáticas, es decir, con intenciones correctamente detectadas. ¿sí? Eh, bueno. Muchas gracias. Continuamos con con Emanuel. Bien, muchas gracias, Rodrigo, también. Eh, gracias por compartir con nosotros eh, cómo utilizar todas estas funcionalidades del ImageBot, del MailBot y también por contarnos casos específicos, ¿verdad? Aplicando el procesamiento, por ejemplo, el, 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 cómo aplicarlo para procesar cheques, para hacer los trámites automatizados, para hacer detección de fraude, para utilizar la. Eh, como dijiste, el, el procesamiento del lenguaje natural avanzado, bueno, todo esto gracias a la tecnología de la inteligencia artificial. Muchas gracias, eh, Rodrigo, por presentarlo para nosotros. Y bueno, ahora ha llegado el momento de escuchar a, a Dafne Indacochea, de Nubis, de Visa, quien compartirá con todos nosotros su caso destacado. ¿Cómo fue implementar automatizaciones y qué resultados están obteniendo? Lorena, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte. Tienes toda nuestra atención. Hola, buenos días a todos. este Bueno, les voy a contar un poco de cómo fue implementar un, el bot de WhatsApp que tenemos en News actualmente. Eh, nosotros salimos con esta solución en abril de este año. Eh, iniciamos con cerca de 8.000 conversaciones. Actualmente en noviembre hemos cerrado con 19.000 aproximadamente. Bueno, Pueden pasar el slide. Hola. Listo. Como les con, como les comenté, eh, uno de los principales obstáculos que tuvimos es que actualmente nosotros contamos con otros bots dentro de Newis. Este es el sexto que tenemos, eh, cinco los tenemos con un proveedor aparte y este de WhatsApp lo tenemos con HeyNow. Eh, Quisimos reutilizar una base de conocimiento o árbol, como lo llamamos actualmente, que lo trabajamos en Excel. Eh, y quisimos cargarlo en la plataforma de Dialogflow sin ninguna orientación previa. Tuvimos una capacitación con HeyNow. Eh, la verdad, que Dialogflow sí es una plataforma súper eh, eh, fácil de utilizar, pero requiere una curva de aprendizaje. Eh, nos guiamos de un árbol pasado, quisimos re reutilizarlo, lo cargamos en la plataforma y, evidentemente, fue un desastre. Eh, no hicimos un estudio adecuado de la base, ni revisamos lo que había dentro de ese árbol, ni lo que, habíamos, lo que teníamos que ajustar. Eh, entonces dejamos de lado el canal de WhatsApp cuando es uno de los canales principales o más importantes que actualmente Nibis maneja. Eh, en ese momento se puso como un caso crítico. Eh, de hecho, hey Now! Nos, nos orientó en todo, el en todo momento, estuvo con nosotros, nos acompañó, nos hizo capacitaciones para poder utilizar de forma mucho más fácil la plataforma y a su vez nos planteó ciertos tips que podíamos usar. Eh, internamente en Nubis lo planteamos como un proyecto donde fuimos ajustando la base de conocimientos o árbol y nos planteamos un objetivo de llegar a un 30% de NPS. Eh, de esa manera hemos estado retroalimentando el árbol de manera mensual y eh, actualmente tenemos como objetivo que eh, WhatsApp sea nuestro principal canal de comunicación. Eh, próximamente estamos planeando sacar una rama dentro de nuestro árbol que es más comercial, eh, lanzar una rama que vea cosas técnicas o averías y que también vea productos on, de online. Eh, aquí les muestro un poco cómo fue evolucionando nuestro NPS. Empezamos con un menos 48% en abril cuando lo lanzamos eh, y ahora estamos en un 19%. Hemos llegamos a un 36%, sin embargo no lo mantuvimos porque no pudimos este, hacer los ajustes necesarios como para retener a, 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 al canal, pero eh, estamos tratando de llegar a lo mismo que tuvimos en julio. Eh, tenemos, una, tenemos una retención, a nosotros le llamamos retención a la resolución de consultas en primera línea, o sea, que resuelve el bot sin pasar a un asesor humano, de 58%. De hecho, eh, ha ido bajando porque hemos puesto ciertos controles en el bot de pase de asesor más directos, porque sí nos está afectando el NPS. Entonces, eh, hemos ido planteando nuevas estrategias y tratando de arreglar el, arreglar el bot y ajustarlo a la necesidad que tiene el cliente actualmente, ¿no? Excelente, Dafne. Muchas gracias. Eh, gracias por contarnos esta, esta experiencia. La verdad que eh, es un placer tenerte. Gracias por tomarte el tiempo de compartir con nosotros eh, esta experiencia que has tenido, que ha tenido la empresa. La verdad, muy bueno el logro que han alcanzado con, con relación al NPS y, y también al porcentaje de retención, que es lo que queremos lograr todas las empresas, ¿verdad? Así que te agradecemos por, uh, por compartir y por tener este tiempo con, con nosotros, Dafne. Bueno. Con esto eh, llegamos al final del evento eh, hemos cubrido los tres puntos los tres módulos que prometimos al inicio antes de concluir bueno queremos mencionarles lo que le prometimos en el inicio eh, como ustedes pueden ver bueno queremos que se lleven un souvenir de este evento cuál es el souvenir bueno nos hemos unido con Microsoft para entregar a quienes estén con a todos ustedes que están conectados. Directo con nosotros y a través de otras plataformas de streaming, a 500 dólares de crédito que puedo utilizar con nuestros bots, más una consultoría sin costo de parte de los especialistas de GINA. Bueno, para aprovechar de este incentivo, te animamos a comunicarte con nosotros a la brevedad posible y poder utilizarlo de inmediato. Bueno, también les animamos a contactarnos. Si les interesa agendar una demostración de las soluciones mostradas, y a seguir también atentos a todas nuestras redes sociales para más novedades. Bueno, en nombre del grupo corporativo Quantic, de Ispel y de Hinao, así como también de Microsoft y de Newbies de VisaNet, para nosotros ha sido un total placer compartir con todos ustedes este webinar: La inteligencia artificial al alcance del sector financiero en Latinoamérica. Les deseamos a todos que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta pronto.